La Universidad Privada Domingo Savio lleva a cabo la campaña navideña denominada Por la Sonrisa de un Niño, la cual tiene el objetivo de recolectar juguetes para donar a los niños de escasos recursos. Los estudiantes de la materia de odontología y prosocialidad, quienes están liderizando una campaña a favor de los niños. Nuestra campaña tiene como nombre Por la Sonrisa de un Niño. Consiste en pedir apoyo a la población tarijeña para que puedan hacernos llegar su regalito para el niño que va a ser beneficiado el 17 de diciembre. Es el primer año que la universidad está pidiendo apoyo por el gran número de niños que tenemos en la ciudad. Solíamos ir a la zona alta y sin embargo, después de 10 años, se ha decidido trabajar en la provincia, aquí en la ciudad también. Entonces estamos ahora pidiendo el apoyo de la población tarijeña, la solidaridad para que nos hagan llegar un regalito. La campaña Por la Sonrisa de un Niño será efectuada hasta el 17 de diciembre y pretenden llegar a más de 500 niños. La población que desee realizar su aporte y sumarse a la campaña puede apersonarse a oficinas de posgrado o dirigirse a los ambientes de la universidad. Tenemos hasta el momento algunos listados que nos han hecho llegar, ya estamos sobre los 500 niños, esperando que la población nos pueda ayudar hacer sonreír a estos niños. En nuestro edificio central, pero también en la Plazuela Sucre, si así lo desean, en las oficinas de posgrado, vamos a tener ahí nuestras cajitas de recolección para todas aquellas personas que nos quieran hacer llegar un juguetito. No necesariamente tiene que ser nuevo, tenemos en casa algunos juguetitos que ya no los usamos, que están en buen estado y que seguramente va a hacer feliz a un niño. Hasta el 17 de diciembre, estamos en esta semana y la próxima con la recepción de los regalitos y el sábado 17 vamos a tener una chocolatada.